Checho, tú querías decir algo, me pediste la palabra. No, pero no con este tema, que me parece súper interesante. Pues quiero pedirle disculpas al panel, no tengo la costumbre de que se me salga la cadena. Hay dos cosas que a mí me hacen que se me salga la cadena, Ronald. La mentira, esa mentira que no se mueve ni un músculo. Y acá hubo dos mentiras. Valeria dijo que nosotros habíamos guardado silencio. Afortunadamente, el programa que te dije yo, donde va mucha gente derecha, están los podcasts. Tú puedes ver cómo todos han condenado el hecho de Macaya. Y en el caso tuyo, me molestó, ¿sabes por qué? Porque dijiste que la derecha pedía cárcel a la gente que no pensaba como ella. Así es. Te pedí que me dieras un ejemplo. Ah, no. Acá yo he visto varias veces a la derecha pidiendo cárcel para Daniel Jadue, Pero no es la derecha lo que lo pide, son los tribunales de justicia a través de las organizaciones que lo están inculpando. No, los tribunales de justicia no han pedido cárcel primero, eso lo ha pedido la fiscalía. Para que separemos agua. ¿Pero quién pidió la cárcel para Jadue? Yo he visto acá, voy a revisar los programas, Checho, y encantado cuando me invites a tu programa, te llevo el listado. Yo te quiero invitar, ¿sabes por qué? No, por favor. Porque en mi programa yo te lo acepto, he tenido gente que piensa totalmente distinto. Me parece y no tengo problema con eso. Yo tengo problema cuando se miente para argumentar eso, algo. Checho, todavía no me has dicho a qué personaje de la derecha ha pedido cárcel a alguien por pensar distinto. Te respondo. Ya, muchacho, voy a buscar el listado. Búsquelo, búsquelo, entreténgase y lo busca. Ya, a ver, vamos al marketplace y a la vuelta, ¿qué tenemos? Oiga, Pablo Maltén no ha hablado nada. El abuelo no me ha hablado nada en todo el programa. ¿A la vuelta con qué venimos? Hoy nos han asediado los cuerpos de seguridad del Estado en la residencia oficial de los vecinos. Ahí está la brigada de motorizados y los vecinos de este sector apoyando la libertad de Venezuela. ¡Bravo Venezuela! ¡Esto se acabó! ¡Tiempo de paz! ¡Tiempo de gloria! ¡Vamos a salir de esto! Ahí están imágenes de la embajada argentina. Patricia Bullrich y Milei dijeron, si se meten a la embajada, aténganse a las consecuencias. Voy al marketplace. Ah, tiene otra. Y a la vuelta, Pablo Maltén no ha hablado en todo el programa. Vuelvo con Pablo Maltén y después es contigo, Pancho Rego, que me está levantando la mano. Ya, a ver, pasita. Ah, y la embajada nuestra, después me la busca Euge. Abuelo, voy a ir contigo. Muéstrame, por favor, aguante un poquito, Valeria. Se fue el embajador de Venezuela, de Chile, y se fue... así, miren, por favor. Encantado. ¿Podemos conversar, por favor? Embajador, si nos puede conversar, por favor. Muera el fascismo. Ahí se fue. Muera el fascismo, pum, aeropuerto, chao. ¿Tiene otra más o no? Habló el presidente de la República. A ver, ¿qué dijo? Póngame, por favor, dos graf. A ver, ¿qué dijo hoy día? Boric, con el PC tenemos una diferencia, pero la política internacional la dirijo yo. Ah, listo, ya. Ya, a ver, ¿tiene otra más o no? Y descartó romper relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Tiene otra más o no? Eso nomás. Ya, abuelo Pablo Maltés. Sí, oye, yo la verdad es que he estado en silencio porque el griterío fue fenomenal todo el periodo anterior. Yo la verdad es que siento vergüenza de lo que ocurre en este panel y que ocurre a nivel mediático en nuestro país. Yo creo que la situación venezolana es dramática. Es dolorosa, terriblemente dolorosa. O sea, yo creo que hay que ponerse en el pellejo de los venezolanos. O sea, de partida hay que asumir, por ejemplo, esto que plantea Johannes Kaiser respecto a intervenir militarmente, creo que efectivamente es una barbaridad. O sea, a mí me parece que los venezolanos están divididos. O sea, no sé qué porcentaje, porque no está claro el gobierno venezolano o el Consejo Nacional Electoral no presenta la información clara y precisa respecto de cuál es el resultado de la elección. Pero tengo la impresión de que está dividida la cosa. Y que eso da, como decía Tomás, para algo así como una guerra civil. O sea, es tan peligrosa la situación que meterle leña al fuego, como lo hacen acá, en este panel, y como lo han hecho en todos los medios, toda la prensa, todos los analistas chilenos irresponsablemente. Efectivamente, yo no creo que los venezolanos estén pendientes de lo que dicen los medios y los políticos chilenos, y menos el gobierno chileno. Pero me parece que igual se va acumulando una cantidad de elementos que presionan a la opinión pública, pero es como que alguien está agonizando
y tú le aceleras la agonía. O sea, es dramática la situación para los venezolanos. ¿Pero qué es peor, una dictadura que se perpetúa o una guerra civil? ¿Qué es peor, una dictadura que se perpetúa o una guerra civil? Mira, hemos tenido dictaduras en América Latina durante décadas y nunca nadie generó una intervención ni militar ni nada parecido. La vimos en Chile, en la Argentina, en Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Nunca nadie le ha ido a pedir credenciales respecto de procesos eleccionarios, electorales, a nadie, porque eso no corresponde de la soberanía nacional. Yo creo que el problema aquí está en que, con responsabilidad, si hay interés de resolver el problema a los pobres venezolanos que están sumidos en esta crisis, habrá que generar las condiciones, no como lo están haciendo, de las autoridades políticas de otros gobiernos de América Latina, de la Organización de Naciones Unidas, etcétera, pero generar las condiciones. Fíjate que Trump, por ejemplo, que estuvo 4 años, nunca generó las condiciones ni precipitó una invasión de tipo militar que a cada rato se anunciaba. O sea, un presidente que está catalogado de loco, populista, etcétera, nunca intervino, me parece que respetó. Me parece que eso es una conducta básica, y tratar de generar las condiciones para que un país que está dividido al interior de ese partido, respetando su soberanía, busquen soluciones con la intervención extranjera en términos de colaboración. Ahora, ¿Chile estaría preparado, te pregunto, abuelo, para recibir una ola migratoria gigantesca de nuevo? Porque yo le decía a Johanne, no estamos preparados. Mira, ya estamos colapsados. Mira, yo creo que tampoco esa es la razón. O sea, me parece que nos va a afectar como nos ha afectado brutalmente. Qué decir, de Colombia, de otros países que están al lado de Venezuela. Pero esa situación hay que tratar de resolverla generando las condiciones para que los venezolanos no se tengan que ir de Venezuela, para que no se produzca un conflicto armado interno, una guerra civil, respetando la soberanía de los venezolanos, ayudarle a los venezolanos, no nosotros ir a intervenir, que las fuerzas armadas de otros países se metan. Pancho Rego, Mervi y la Como Valeria. Pocas veces voy a tender a discrepar contigo y con análisis respecto de lo que estamos conversando en este panel, porque yo creo que sí hay que traer el conflicto venezolano a Chile, porque sí es importante marcar posturas políticas. Entonces no creo que sea muy irresponsable desde el momento en que empezamos a decir cómo nos posicionamos de cara a una dictadura en Venezuela. Creo que de hecho es fundamental, creo que es responsabilidad política. Es más, creo que cuando tú replicas los discursos de odio que se levantan por parte de militantes del Partido Comunista, discursos de odio y de negacionismo y vulneración de los derechos humanos, sí se construye un relato en Chile respecto de lo que podría ser a futuro un gobierno de tinte totalitario en este país, como ya lo hemos visto en el pasado. Entonces, es clave, Pablo, y aquí yo voy a escribir contigo, pero en lo mejor de la onda, es clave que los actores políticos sí manifiesten sus posturas de cara a lo que está sucediendo en Venezuela. A la Valeria se lo pregunté de forma directa en un diálogo ameno, un poco ácido, como corresponde, y fue clarita. Dijo, yo a Nicolás Maduro lo considero un dictador, listo, ¿cierto? No lo mismo con Chávez, a Chávez lo defendía, pero a Maduro lo consideramos un dictador, perfecto. Yo a Juan Pablo le hice la misma pregunta, y él, ¿por qué se la hago? No es porque seamos peleadores y lo hacemos con sano debate democrático siendo adversarios políticos. Lo hacemos porque tú eres vocero de un partido, pues, Juan Pablo. Así como yo lo soy de un partido y representamos posiciones políticas. Yo te hice la pregunta y no la contestaste. Entonces te la voy a hacer más fácil todavía, para ver si me la querés contestar. Y yo creo que tú eres un tipo valiente, que siempre vas con la verdad por delante y no tienes miedo a decir lo que piensas. Incluso antes de esta elección, no solamente pensando en la represión que estamos viendo hoy en las calles, ¿para ti el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura o una democracia en problemas? Súper simple, Juan Pablo. Sí, yo creo que acá no existen estas dicotomías de binomios de sí o no para tratar estos temas. Me hicieron una pregunta, creo que puedo responder. Después, amigo, sí. No la querés contestar, está bien. No, sí, de hecho, la voy a contestar, es lo que estoy haciendo. Pero sí o no. Pero, Gonzalo, permíteme, por favor, porque me parece que evidentemente es muy interesante hablar de Venezuela, que esto es como el capítulo de Malcolm, ¿no? Donde la familia está toda peleada y la única forma de resolver sus problemas es enfrentarse con alguien de afuera, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo. A mí me parece que, evidentemente, yo no quiero que la institucionalidad, el sistema y la crisis grave que tiene Venezuela la tengamos acá en Chile. O sea, a mí me parece que eso es indeseable, y quien diga que quiere tener eso acá, me parece que quiere bien poco a su país. Ahora, yo me hago eco también de lo que decía Pablo. A mí me parece que andar pidiendo bombas, guerras y asesinatos a diestra y siniestra, como si esas bombas, esas masacres y esos asesinatos no fueran las víctimas, los cuerpos
de la gente popular, del pueblo, no de la élite, ni de élite ni de izquierda ni de derecha, sino la gente popular, me parece que también es indolente e irresponsable. Yo no comparto hoy día el régimen que está en Venezuela. Y eso no tengo ningún problema de decirlo. Pero si vamos a hablar de dictadura, bajo los parámetros que Francisco está poniendo acá, hablemos de Perú, hablemos de El Salvador. ¿Perú? Sí, pues. En Perú hoy día hay un régimen autoritario donde no se permite vamos a tomar lo que nos conviene. Pero ¿por qué Valeria Cárcamo te dice sí, es una dictadura? Porque ella, ¿usted ella qué dice? Tiene, sí, no, no, media. Primero, porque yo no soy Valeria Cárcamo, soy Juan Pablo Sangüesa. Segundo, entonces no hay una dictadura. Segundo, porque creo que hay que dar el debate más de fondo. ¿En Perú hay una dictadura? Claro. Sí, y si ese es el parámetro, bueno, en Venezuela también. Pero quiero complementar. Brevísimamente, ¿sí? Cortito. Mira, el tema es que hay un dilema que es tremendo. O sea, está en vida, está en juego la vida de los venezolanos. Está en un punto crítico. Yo creo que lo que hay que hacer es poner paño frío y resolver que si es dictadura o no es una discusión imbécil. No, no resuelve el problema. Pero espérame. No resuelve, el problema. Mira, porque si se trata de dictadura y alguien de acá del panel o el que viene vía Zoom quiere resolver los problemas así, ¿por qué no se enfrentan a la China? ¿Sí? Ah, dictadura, claro. Dicen ustedes. O casi todos, a coro. ¿Por qué no intervienen en Emiratos Árabes? No, es que ese. Va el presidente de la República, está instalado ahora cómodamente en los Emiratos Árabes, donde las mujeres están sometidas, maltratadas, etc. Y calladitos. Ya, abuelo. O sea, si es el problema de la dictadura, entonces invadamos la China. Bueno, si sabemos que ahí la dibujan. Ya. Mervi, después voy contigo, Valeria. Yo creo que. Mervi, Valeria y Tomás. Yo creo que cuando se le pregunta. Cuando se le pregunta a Juan Pablo sí o no es dictadura en el sentido de la antítesis de la democracia, es porque primero hay que tener claro qué es una democracia. Y una democracia no es simplemente elecciones. Y ese es el gran problema, porque han pintado de democracia aquello que no lo es. Una democracia implica que haya instituciones que funcionen, que tengan contrapeso y que haya reales libertades individuales. La gran pulsión del ser humano ha sido en la historia la esclavitud, fíjate. Sí, la esclavitud ha sido la tónica. Porque claro, antes había un algo de propiedad, que era el esclavo propiamente tal, como lo decimos, pero una vez que se abolió ese tipo de esclavitud, lo que se ha buscado es cómo esclavizar a las personas. Es más, si nosotros pensamos en la época de Stalin, él inventó el gulag y sí, industrializó la Unión Soviética, pero con mano de obra esclava, tal y cual. Eso eran esclavos, no se llamaban esclavos, pero eran esclavos. Y lo que ha creado este socialismo chavista del siglo XXI son precisamente personas dependientes 100% del Estado y los han ido friendo a fuego lento y por lo tanto son esclavos. Tal igual, son esclavos, viven encerrados y pues, claro, pueden salir, pero no les queda otra que salir si quieren poder vivir. Es más, entonces, lo que hay ahí es un drama humanitario y que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, que efectivamente intervenir es un tema que es muy complejo, nunca las decisiones son fáciles, pero lo que hay que plantear es que este problema se ha generado para toda la región y efectivamente desde este gobierno fallido, esclavista y que además está vinculado al crimen organizado y no solamente trae personas que tienen que huir de ellos, sino que además es el foco del crimen organizado que nosotros también nos estamos comiendo aquí. Entonces, es más, la pregunta es, esto es un cáncer, ha ido avanzando, ha generado metástasis. Hay un momento en el que para poder vivir te tenés que cortar la mano. Y la gran pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo aquellos que rasgan vestidura por la democracia, aquellos que rasgan vestidura por los derechos humanos, les va a importar algún otro ser humano que ideológicamente piense distinto a ellos? Porque lo que se ha hecho no es valorar el ser humano, es valorarlo en tanto y cuanto piensen como ellos, lo cual es una vergüenza. Y en ese minuto perdemos todo sentido de humanidad. Y eso es lo que le está pasando a este mundo. Muchachos, búsquenme un video que quiero que me lo comente Tomás, pero me está pidiendo la palabra Valeria. Así que voy contigo, Valeria. Vamos con el video, después vamos con Tomás. Valeria, a ver. Sí, no. O sea, es que respecto al tema de Venezuela,
Bueno, para mí, y lo vuelvo a repetir, no hay dobles interpretaciones. Invalidar una candidata desde enero me pareció ya una dictadura. Lo que están haciendo ahora, demorar y entregar las actas, porque todavía no, ni siquiera tenemos los resultados oficiales respecto a esa elección, es una dictadura, no quiere entregar el poder, está reprimiendo a la gente y, bueno, cada uno tendrá sus interpretaciones, pero para mí también siempre fue lógico y no voy a caer en doble discurso respecto a esa materia. Pero sí quería aclararle algo a Checho Irane, que me había interpelado, que respecto a la condena de Macaya. Yo no hablo de Eduardo Macaya. Yo no hablo de Eduardo Macaya. Hablo del senador Javier Macaya. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, tienes razón, a ningún hijo se le debe condenar por los delitos que familiares cercanos, el que sea. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando fue esta situación, lo que hace primero fue sacar una declaración diciendo que es falso las acusaciones. Después lo que hizo fue ir a Mesa Central a cuestionar la prueba presentada por la menor de edad que grabó. E incluso dijo que fue editado. Lo tercero que hizo Javier Macaya es que pegó telefonazo a Defensoría de la Niñez para saber cómo estaba el caso de su padre, en su calidad de senador. Y yo no estoy hablando de la condena a Eduardo Macaya, ya condenado por un tribunal. Estoy hablando del senador Javier Macaya. Porque hoy en día, por eso di antecedentes, ninguna fue mentira, fueron antecedentes que pasaron en materias legislativas. Entonces, yo estoy hablando de la condena a la figura de senador Javier Macaya. Se entiende el punto. Sí. Están las imágenes, ¿no?, de la embajada de Argentina. A ver, póngalo por fuera lo que dijo Patricia Bullrich y Javier Milei. Hace pocos minutos el mensaje de que querían entrar a la embajada argentina para llevarse a la fuerza a los miembros del comité de campaña de María Corina que están en nuestra embajada protegidos por nuestro país. ¡Que no se les ocurra! ¡Que no se les ocurra! Al régimen de Maduro, que le queda una hora y media entrar a la embajada argentina. ¡Que no se les ocurra entrar al territorio argentino! ¡Que no se les ocurra! Ustedes saben que han sido bienvenidos acá, pero ahora los vamos a acompañar con orgullo al aeropuerto, a que vuelvan al país, a levantar el suelo. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich cantándola como me encantaría que la cantara alguno en Chile. Me encantaría que alguno en Chile la cantara como la canta Patricia Bullrich, y la Pierre Gentile me dice, obvio, pero obvio. A ver, toma Elwin.